otra vez tarde. Oye, jefe, me da la... Mira, no vale, no sé si tengo una casita por aquí más cerca o tengo que comprar esto por allá arriba, porque la verdad que así no sirve. Ramón, vente. Ven, Ramón, apúrate. Oh, desgraciado explotador. Tiene harto ya, vale. Bueno, mira, Ramón, ándame y almuerza de una vez. Tiene 15 minutos nada por haber llegado tarde. Sí, jefe, está bien. Apúrate y viene. Toma, no trae mucho almuerzo. No, no importa. Pero ya va, pana, toma, se iba a decir contigo. Muy bien. Dele, 15 minutos. Si no, 15 minutos todavía tú sabes. Voy a dar una frase. Espera, ¿me la anota ahí? Yo te la anoto. No, pero agarra la Coca-Cola amarilla que esa iba a estar así poquita. No, pero sí, es que yo tomo chinoto, pero eso tiene mucha pizza. Adivinar, pasta, pasta. Qué suerte la mía, Dios mío, todo el tiempo la misma comida. ¿Qué hora es, pues? No, 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 yo mejor me voy de aquí, que yo trabajé mucho por hoy. Recogí mis cosas y a mi casa. Y... Esto es muchachón.
Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bien. Ay, estás pesado. ¿Todo el día? Bien. Ay, papi, amor, ¿verdad? No, no, hijo, no. Cansadísimo. Pero tú me prometiste. No, 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 no importa lo que te prometí, Cristian. Vete para tu cuarto, hijo. Ramón, por fin ya no tienes que ir a ese aburrido trabajo, ni comerás los guisos insípidos de tu mujer, ni tu padre te agobiará con sus consejos, ni tu hijo te molestará al descansar. Eso es imposible. La única forma de que eso suceda es que... Sí, Ramón, que estés muerto. Pero, pero ¿y mi trabajo? ¿Quién va a hacer mi trabajo? No te preocupes por eso, ya tu empresa contrató a alguien que tú conoces. ¿Te acuerdas de tu amigo que te visitó al trabajo? Bueno, ese mismo. Y por cierto, está muy contento ya que hace mucho tiempo que no tenía empleo. ¿Mi padre? ¿Qué pasará con mi padre? No te preocupes. No te preocupes, tu hermana se mudó con tu papá. Ella está contenta de poder compartir con él. ¿Y mi hijo? ¿Y mi esposa? ¿Qué va a pasar con ellos? Ramón, por eso ni te preocupes. A tu esposa le conseguimos un hombre que la quiere mucho. La respeta y además le encanta sus guisos. Lo mejor es que es estéril y como no puede tener hijos, adora el tuyo. Y no ve la hora de llegar a casa y compartir con ellos. No, eso no puede ser. No. Ramón, ¿qué pasa? Es una pesadilla. No, mi amor. No es una pesadilla. Es otra oportunidad.